canal Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es un abriendo bolsitas de llaveros. Sí, encontré esta bolsita de llaveros en la tienda Goodwill. Me costó $1.99. Y pues vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque se ve que son llaveros, pero no se ve exactamente a cuáles vengan. La bolsa está bastante como empañada y hasta rota y todo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles vienen aquí. Porque me encanta abrir las bolsitas y ver qué nos sale. Es una de mis cosas favoritas. Pero... Y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo un llavero. Y en este se puede poner una fotografía. Eso yo me acuerdo que yo llegué a tener llaveros de estos y estaban padrísimos. Además que yo les ponía cinta para que no se cayera, porque luego la foto a veces se te salía. Entonces me acuerdo que yo les ponía cinta a los lados para que no saliera la foto. Pero vean eso, está muy padre. Súper, súper antiguo ese llavero. Y este está genial. Vean este llavero. Este llavero es súper antiguo. Y si recordarán, tengo unos paperweights que tengo de unos patos. Y tengo uno también de corazón donde conservo mis lápices de troll. Si recordarán esos. Es así de este mismo tipo, que tienen así como bolitas adentro. Entonces, oh my gosh. Este llavero tiene que ser de los 90s. A pesar de que no le veo fecha, no le veo nada, sé que es de esa época, de los 80s, de los 90s. Voy a revisar, pero oh my gosh. Vean, es una Catarina, it's a ladybug. Y trae las bolitas así. Está súper, súper padre esta. Estoy fascinada con esa. Y viene también esto, que se supone que también es un llavero, pero ese pues le falta la cosita. Tengo que colgarlo en algo, porque vean. Pero vean, este es un guante, así como un guante de box. It is so cool. Y viene este que dice Texas. Eso sí, es un llaverito de Texas. Está padre también, trae como conchitas y así ahí adentro y dice Texas. Y viene este que es como hecho en casa y es una como cruz de bolitas. ¡Vean esto! Este está muy bonito. Vean, viene siendo un perrito de cerámica. Ese está perfecto para ponerlo en la casa de Barbie. Un pedacito de... Esta, ahí está. Oh my gosh, este definitivamente lo voy a poner en la casita de Barbie. Si recordarán, tengo unos, en mi casita de Barbie tengo unos patitos así de adorno pequeñitos. Y ahora le voy a poner un perrito. ¡Está genial! Viene esto, que no tengo idea qué es. Viene este, que es creo que un imán, que trae la parte de atrás, sí, como un imán. Viene una pelota, llavero de pelota. Este está súper padre también, este es súper antiguo. Vean este llavero de zapato. Nada más al verlo me doy cuenta que es antiguísimo. ¡Wow! Este está muy padre. ¡Vean! Viene también un changuito de esos. Estos son para colgar como en el carro. Yo me acuerdo que estos se colgaban en el carro. Traen esta cosa y luego los colgabas así en el espejo del carro y lo traías ahí colgando. Este está súper padre. Espero que todavía lo pueda poner, porque no sé si todavía la esta de succionar funcione. Pero si no, la pego. Pero de que lo voy a traer ahí. ¡Ah, bien! ¡Oh, my God! No me acordaba que hacían ruido. Sí, entonces estos vas manejando y va así. ¡Oh, my gosh! ¡I love it! Me encanta, no tenía idea que venía eso aquí. Viene también, pues más llaveros, pero vamos a ver. Este, que es así como de una cruz. Y viene este otro, a ver. Este, que... Estos yo me acuerdo que los abrías y podías poner como... direcciones y así, trae como hojas adentro y podías poner como direcciones y así cositas, me acuerdo de eso. Y viene este, está padrísimo. Este era el que quería. Así cuando vi esa bolsita dije yo, ese se ve muy padre. Y sí, vean eso, es un llavero súper antiguo. Ese fácil yo creo que es de los 80s, es ni siquiera el 90s, ese creo que es de los 80s, estoy segurísima. Y es una patineta. Oh my gosh, es so cool. Es un clásico ese. También viene este que dice Wildlife 1989. Eso es un llaverito y es un llaverito de unos koalas. So pretty. Y vean, ahí dice la fecha, 1989, es antiguo.
Y este otro dice, I love you, mom, es de Florida. So, este es un llaverito que dice, te amo, mamá, y es de la Florida. Viene este que también es como que hecho en casa. Este que dice Texas. Vean ese, qué padre. Es igual a este, nada más que como que de diferente formato. Súper cool. Son dos de esos. Y lo último es este llavero. Y este es un llaverito de Taz. Dice Six Flags de 1997. Qué padrísimo. So, este es el 97. Este también es antiguo. Eso sí. Love it. Y lo último es esto, que es de Sears. Este es para ponerse los zapatos. Y ya lo agarré con la mano, pero bueno, ya ni modo. Ahorita me lavo las manos súper bien. Aunque como quiera, tenía que lavarlas porque agarré todo ese mugrero. Pero esta tienda ya ni siquiera existe, así que aún esta cosa es un clásico. Esto es una cosa antigua, para que te lo usabas para ponerte el zapato. Te lo ponías así el zapato y luego le estirabas esto para que entrara el pie y te pudieras medir los zapatos. Esto normalmente los usaban en las tiendas para que te midieras los zapatos. Wow, that is very cool. No puedo creer que me emocione con algo así, pero se me hace padrísimo porque tenía años sin ver uno y sobre todo de esa tienda. Qué genial. Pero sí, eso fue todo lo que salió en esta ocasión. Les digo, esa bolsita me costó $1.99 en la Goodwill, así que está genial. Mis favoritos, wow, es que fueron varios, pero definitivamente este. Pero, oh my gosh, creo que de todos este es mi favorito. Estoy fascinada con este llavero, me encanta. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito.